Y donde ocurrió un hecho, en este caso el fin de semana, fue en la localidad de Ricardone. En este caso, un llamado de un vecino alertó al personal policial que se acercó allí a una calle que está justamente en la intersección de 11 de mayo y calle Iriondo. Allí el llamado de este vecino alertaba, como decíamos, a la policía sobre un automóvil en actitud sospechosa con tres personas a bordo, la cual, cuando se arriba al lugar por parte de la policía, no se observa ningún vehículo, en lo que comienza un amplio patrullaje. Y a la altura de la calle Entre Ríos, al 300, allí observan un automóvil, un Volkswagen Bora, color gris perla, con similares características, donde había un sujeto. Cuando le hacen preguntas por parte de la policía, empieza a contestar con evasivas, y en estos momentos se escucha un grito a metros del lugar, a viva voz, de que los choros están en mi patio. Así gritó uno de los vecinos, y es por eso que la policía, uno de los uniformados, corre hacia lo que se está viviendo y observa a dos hombres que corren a veloz carrera, comenzando la persecución, y se logra a unos metros la presión de uno de los sujetos. Mientras el otro se da la fuga por los techos de las viviendas vecinas, se reduce a este otro delincuente, colocándole las esposas de seguridad, y son trasladados junto con el que estaba en el automóvil hacia la sede policial con el automóvil en cuestión. Esto se le dio conocimiento al doctor Balbis, fiscal, y ordena también que se le formule la causa por robo agravado. Esto ocurría durante el fin de semana en la localidad de Ricardone. Allí, tres delincuentes, de los cuales dos fueron apresados cuando intentaban robar en una vivienda de allí, de la localidad de Ricardone, como decíamos, en Entre Ríos, al 300. Rápido accionar de la policía, bien también el vecino alertando, ¿no?, en esta actitud sospechosa por parte de un vehículo, que esto hace un poco más a la, en este caso, cuidar obviamente a la prevención, ¿no?, de los delitos cuando se alerta, cuando se ve algo que a lo mejor llama un poco la atención, como justamente un auto que no era de allí, de la localidad, con tres sujetos dentro del mismo.